exposición es un recorrido que va a iniciar enfrente de los correos y va a llegar a la Plaza de la Democracia. Es un planteamiento de una renovación de nuestra historia profunda. Yo tomo la esfera precolombina, la transformo en arte contemporáneo para recordarle a todos y a mí mismo de que nosotros tenemos una idea circular del mundo y que no la podemos perder, más en un momento de globalización donde tratamos de ser homologados. Costa Rica tiene una historia muy larga. Desde hace 10.000 años hubo asentamientos en Costa Rica, hubo una construcción de mundo, un pensamiento y un símbolo que lo representó. Fue la esfera, ese símbolo que nos representó. Hay que apropiarnos de esa historia y para poder entrar correctamente en la globalización. Esa es la intención de todo este gran esfuerzo que estamos haciendo. La exposición va a penetrar en dos museos: el espacio multifuncional del Museo del Oro, donde va a haber la posibilidad de profundizar más en la parte filosófica, y el Museo del Jade va a ser un museo interactivo, en donde van a haber talleres que la gente puede trabajar el mármol y se puede dar cuenta no solo lo que cuesta montar las obras, sino todo el proceso que implica trabajarla. La exposición va a iniciar el 20 de febrero y va a terminar el 14 de julio. Quisiera decirles que va a haber una aplicación donde se pasa por el QR y pueden tener toda la información sobre cada una de las obras. Yo quisiera invitar a todos los costarricenses y a los turistas que hagan el recorrido por la exposición, porque les va a dar una idea de cuál es el sentimiento de los costarricenses, cuál es el símbolo que nos representa.